Del taller de guitarra. Estamos desde el Centro Cultural Municipal de Hualpén. En las clases de hoy día veremos nuestra guitarra, las partes de nuestra guitarra. Esta es la primera clase del segundo ciclo, así que vamos a ir viendo algunas cosas que tenemos que considerar de nuestro instrumento que tenemos aquí y que a veces lo tenemos por ahí colgado. Este es nuestro instrumento hermoso. Y este instrumento tiene varias cosas que tenemos que ir viendo y aprendiendo para qué sirven, ¿ya? Lo primero que tenemos que ver es que tiene un clavijero con sus clavijas, son seis clavijas, ¿verdad? Y este se llama clavijero completo, donde van las cuerdas instaladas en cada clavija. Y tenemos por este lado también, tenemos el puente superior, y este es el puente inferior, aquí, donde van amarraditas las cuerdas. ¿Ya? También tenemos la boca de la guitarra, por donde se proyecta el sonido. Tenemos la caja acústica, ¿verdad? Donde rebota el sonido de cada cuerda y se proyecta. Tenemos el diapasón. Aquí ya lo podemos ver bien. Lo voy a apuntar un poquito más allá. El diapasón. Y los elementos que hacen sonar son nuestras cuerdas. Desde la primera cuerda, que sería la más aguda. Después tenemos la segunda cuerda. De abajo hacia arriba numeramos: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta cuerda. Y ahí tendríamos las seis cuerdas, ¿ya? Esta guitarra es una guitarra electroacústica porque tiene una salida aquí para conectarla a algún equipo de amplificación. Y aquí tenemos algunos elementos que nos sirven para los bajos, los medios, los altos, ¿ya? Es decir, las cuerdas bajas, las cuerdas medias y las cuerdas altas. Si yo quiero que se escuchen más las altas, muevo aquí este ecualizador que tiene. Si quiero que se escuchen más las cuerdas bajas, muevo el ecualizador en la parte que dice más, ¿ya? Y también tengo un volumen, que sería la perilla más grande. Bueno, algunas guitarras electroacústicas traen este modelo, y hay otras que traen otro tipo de modelos que hacen lo mismo en realidad. Y el micrófono de esta electroacústica está aquí, que es un micrófono piezoeléctrico que se llama, ¿ya? Y este va conectado aquí y de aquí sale el amplificador. Y ahí podemos amplificar el sonido de esta guitarra para que suene mucho más fuerte. En sí, esta guitarra no suena tan fuerte, ya que su caja no es tan delgadito, las tapas no son tan delgaditas, son un poco gruesas, y tampoco es muy ancha. Entonces, no tiene mayor expansión el sonido, sino que es menor la expansión del sonido de esta guitarra en sí. Pero si la conectamos a un equipo, suena bastante bien. Ahora,
También cada cuerda de la guitarra tiene un nombre. ¿Ya? Y vamos a comenzar con la primera cuerda. La primera cuerda se llama Mi. La segunda cuerda se llama Si. La tercera cuerda se llama Sol. La cuarta cuerda se llama Re. La quinta cuerda se llama La. Y la sexta cuerda se llama Mi. Sé que para algunos este es un repaso de algunas otras clases que se han hecho. Y es bueno repasar siempre los nombres de las cuerdas, ya que nos olvidamos y no sabemos a veces cómo se llaman las cuerdas de la guitarra. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya tenemos claro nuestro cuerpo de guitarra, los nombres de cada parte, ¿verdad? Y ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos afinar nuestra guitarra. Esta guitarra está afinada, pero yo la voy a desafinar. Voy a desafinar la guitarra, voy a bajarla, es decir, estoy dando vuelta las clavijas hacia el lado derecho mío, hacia mi mano derecha. Ahí estoy bajándola. La tercera cuerda la voy a bajar. La cuarta. Siempre hay que ir trabajando de a cuartos de vuelta. Cuartos de vuelta. Voy a desafinar toda la guitarra. ¿Qué voy a hacer ahora si tengo mi guitarra toda desafinada? ¿Cómo vamos a afinar? Vamos a aprender una afinación por comparación, ¿ya? ¿Qué significa eso de comparación? Significa que yo voy a buscar un teclado, voy a buscar una flauta, voy a buscar en internet cómo se afina la guitarra y va a aparecer la guitarra sonando y nos va a dar el sonido de la primera cuerda, por ejemplo. Y esa yo tengo que igualarla a la primera cuerda mía. En este caso, yo tengo aquí un afinador. Voy a usar este afinador para afinar mi primera cuerda nomás. Voy a buscar la afinación del Mi. Está baja, está destensada la cuerda. Yo tengo que tensar la cuerda para poder afinarla. Ir de cuarto en cuarto, afinando de a poco, hasta encontrar el sonido correspondiente al Mi. Aquí yo ya estoy llegando al Mi. Afinador ya me dice que ese debería ser el Mi. Después voy a mostrarle otro afinador que les puede servir. Pero voy a afinar primero del método de comparación, buscando la primera cuerda de la guitarra que suene el Mi en cualquier otro instrumento. Puede ser el teclado, puede ser una flauta dulce. Debemos buscar este sonido. Ya, tengo el Mi ya afinado. Ahora, profe, ya encontré el Mi y ya lo tengo listo. ¿Cómo afino la segunda cuerda, profe?
¿Cómo la afino? Ya, ahí está la pregunta. Para afinar mi segunda cuerda, voy a tener que poner mi dedo medio en el quinto espacio. Mi dedo medio en el quinto espacio. Primer espacio, estos se llaman espacios. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Busco el quinto espacio. Esto se me había olvidado decirles que se llaman trastos o trastes, los fierritos que van aquí, ¿ya? Y entre cada traste hay un espacio. Entonces, voy al quinto espacio. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y pongo mi dedo medio, presiono la segunda cuerda en el quinto espacio y toco la primera cuerda. Están sonando iguales, no suenan igual, ¿cierto? Entonces yo tengo que buscar que la segunda cuerda en ese espacio suene igual que la primera. Entonces, aquí me está diciendo que yo tengo, si yo pongo mi dedo aquí, está más o menos el sonido cerca, significa que yo tengo que subir, significa que yo tengo que mover el clavijero hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda. Y voy moviendo el clavijero hacia la izquierda, le voy dando vuelta de a cuartos y voy probando aquí. Ya me estoy acercando al quinto espacio. Estoy ya acercándome con las vueltas que le di allá, me estoy acercando. Le voy a dar otras vueltas más. Ya me estoy acercando más al quinto espacio. Sigo dando otra vuelta. Medio, un cuarto nomás. 1, 2, 3, 4, 5. Todavía me falta. Estoy en el sexto espacio. Me falta un poco para seguir. Y voy de a poco. Hasta llegar a igualar un poco el sonido de la primera. Por ahí ya estamos. Fuertemente presionando aquí. Esto cuesta un poco, ¿eh? La primera suena y la segunda suena idénticamente a la primera. Ya tendría mi segunda cuerda afinada. ¿Ya? Perfecto. Tengo dos cuerdas, la primera y la segunda final. Ahora me falta la tercera cuerda. La tercera cuerda tiene una variación. La tercera cuerda tenemos que variar en el espacio en que tenemos que poner nuestro dedo presionando la tercera cuerda. Y este tiene que ser el cuarto espacio. Primero, segundo, tercero, cuarto. Y la cuerda que va a mandar o que le va a dar el sonido a la tercera cuerda va a ser la segunda cuerda, la que ya afinamos. Igual, en este caso no están sonando igual, así que estamos súper desafinados. Eso significa que si yo estoy más o menos cerca por aquí, más acá, tengo que subirlo. Entonces, para subirlo, sigo haciendo el giro ahora con la tercera perilla hacia la izquierda, es decir, estoy tensando la cuerda. Mayor tensión, más agudo. Ahí me estoy acercando al sonido de la segunda cuerda. Paso.
vuelta hacia la izquierda, vuelvo un poco atrás. Volvemos al quinto espacio. Tenemos que presionar la cuarta cuerda en el quinto espacio y debe sonar igual que la tercera. ¿Qué me está diciendo que yo tengo que subir porque está muy baja? Que afinar en el quinto espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Nuestro dedo medio en el quinto espacio. Y voy subiendo. Que sé que está abajo. La sexta cuerda, vamos a afinarla de la misma forma. En el quinto espacio vamos a poner nuestro dedo. Quinto espacio, la sexta cuerda la presionamos con nuestro dedo. Hasta encontrar el sonido de la cuarta, o sea, de la quinta cuerda. Ahora la quinta cuerda nos va a dar el sonido de la sexta. Sexta cuerda. Hasta que suenen igual. 1, 2, 3, 4, 5.
también se desafinan, así que siempre tenemos que ir. La tensión sea la justa. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Mi, si, sol, re, la. Como este es el taller de canto y guitarra, vamos a ir cantando las cuerdas. Mi, si, sol, re, la. Mi, si, sol, re, la, mi. No es fácil. Hacer, practicar un poco la voz para que se nos vaya, digámoslo así, grabando en nuestra mente musical, en nuestra memoria musical, los sonidos. Algunas personas tienen tal capacidad de que pueden grabarse los sonidos y después la afinan sin ningún problema la guitarra. Varias partes en esta primera clase, las partes de la guitarra y ahora la afinación. Imagínense, ya tenemos lista la afinación, lo más complejo, así que tienen que practicar en la casa. Si están desafinadas su guitarra, si sus guitarras son nuevas, hay que jugársela y tratar de afinarlas. No las tensen a full, así que hay que ir de a poco. La primera cuerda, afinarla de a poco hasta que llegue al tono correspondiente, ¿ya? Lo importante es que ustedes puedan tener su guitarra impecablemente afinada. Entonces, hoy vamos a tener el primer acorde, un acorde que es el La mayor. Ese es el primer acorde que vamos a aprender, el La mayor. Y el movimiento de esta mano. Vamos a hacer el movimiento descendente con el dedo pulgar, con este dedito. Vamos a bajar. Suavemente. Solamente vamos a hacer eso. Pero como no sabemos cómo va el acorde La mayor, lo vamos a hacer solamente con las cuerdas al aire. ¿Ya? Vamos a ir aprendiendo cómo se forman los acordes. En este caso, el acorde de La mayor, vamos a tener que aprender cómo se forma y por qué se llama La mayor. Esta mano derecha tenemos que aprender a hacer rasgueos, así que lo primero que tenemos que ejercitar es nuestro dedo pulgar. Tenemos nuestra mano izquierda, que es la que va haciendo todos los acordes, va haciendo las posiciones aquí, ¿cierto? Para que suenen las cuerdas diferentes. Eso es lo primero que debemos aprender: mover el dedo pulgar sobre las cuerdas, suavemente, no suave. Ese sonido tenemos que sacar, acariciar la cuerda. ¿Ya? Y como dijimos, el acorde de La mayor
llama la mayor porque tiene una tónica, ¿ya? La tónica es la cuerda que le da el nombre a ese acorde. Y un acorde se forma por tres notas que suenan al mismo tiempo. Un acorde significa tres o cuatro notas que suenan al mismo tiempo. Ese es un acorde, ¿ya? Al hacerlo sonar al mismo tiempo, suena algo agradable al oído, que es un acorde. Entonces, ¿cuál es la cuerda que le da el nombre a este acorde, la mayor? Sería, si nosotros aprendimos los nombres de las cuerdas, sería la quinta cuerda. Esa es la. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a tocar el la mayor hacia abajo. Tendría que sonar así. Nuestro dedo índice va en la cuarta cuerda, segundo espacio. Nuestro dedo medio en la tercera cuerda, segundo espacio. Y nuestro dedo anular en la segunda cuerda, segundo espacio. Y debería ser eso. Ahora, la presión que debo hacer debe ser la mano así, no así, no derecha, ahí, como que voy a rasguñar algo así. La tensión tiene que ser fuerte y este dedo, tiene que hacer presión en el mástil. Presión en el mástil. Este es el mástil, recuerden. Al hacer presión, con la punta de nuestros dedos vamos a presionar cada una de las cuerdas. Primero nos va a sonar así. Porque no vamos a hacerle la presión suficiente. Así que tenemos que. El ejercicio que tenemos que hacer es ir buscando la forma más fácil de presionar. Que no nos duela y que no nos moleste. Ahora, la posición de la guitarra puede ser esta. Puede ser así. La posición clásica. Entonces, dijimos que para ir formando un acorde necesitamos tres notas, ¿ya? Que sería la primera, que sería la tónica, la tercera y una quinta. Primera, tercera y quinta. Y esto lo vamos a ir viendo en la próxima clase, ya que es un poco complicado enseñar este tema de aprender cómo se hacen los acordes. Hay un sistema y una lógica, ¿ya? Yo hice un pequeño sistema de para que ustedes puedan visualizar. Quizás no alcancemos mucho en esta hora, pero aquí, por ejemplo, tenemos el acorde de la mayor. Si lo pueden ver ahí, aquí tenemos el do. Tenemos una escala musical acá. Aquí está la escala musical, que la podemos encontrar en el teclado. Y esta escala musical está compuesta por varias notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. ¿Ya? Y aquí nosotros, con esta escala musical, podemos formar cada acorde. Así que vamos a ir viendo de a poco esto. Y en la próxima clase vamos a seguir viendo cómo se hacen los acordes y cómo se forma el acorde de la mayor y por qué se llama así y cuáles son todas estas letras que aparecen aquí y qué significan esas T, esas TS, esa primera, esa tercera y esa quinta, ¿ya? Y por qué se llaman acordes mayores. Entonces vamos a comenzar la próxima clase, vamos a ver esto.
este tema. Entonces, al terminar esta clase, este video saldrá en el canal del Centro Cultural Municipal de Hualpén, en YouTube.